Hola gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Estela Noguera y esto es Color TV. Bueno, ustedes ya saben, aquí el protagonista siempre es el color. Pero hoy me voy a detener en una pincelada, sí. Vamos a hacer un diseño muy simple, pero van a aprender a hacer la pincelada abanico ondulante. ¿Qué les pareció difícil el título? No, es re fácil, la van a aprender a hacer aquí junto conmigo o bien pueden entrar a mi página, como les digo siempre, y pedir los cursos en DVD donde está todo explicadito paso a paso. Y ahora veamos la tradicional doble carga y qué materiales vamos a utilizar, por supuesto. Utilizaremos un pincel chato y acrílicos rosa, magenta, amarillo y verde. La doble carga siempre la hacemos impregnando muy bien los costados y pintando la paleta de un lado del pincel y del otro. Siempre la primera vez cargamos mucha cantidad de pintura para que la pincelada no quede deslucida. Y así, con el pincel muy bien impregnado, vamos a hacer la pincelada abanico, que ustedes piensen en un abanico abierto. Pero en este caso, además de ser abanico, es ondulante. Entonces, de esta manera vamos a conseguir este efecto. Lo cerramos y, como les digo siempre, pueden y es más, deben volver a repasar la pincelada para que quede muy cargadita del color que hemos elegido. Ahora vean el trabajo. When I wind up alone with you, you put your finger on the things I like to do. Well, anything can happen. There's a feel in the air around you, demanding parts of me I never ever knew. I want y amigas, ¿les ha gustado esto de la pincelada abanico? Bueno, esta pincelada, estos efectos y muchísimo más, si ustedes quieren aprenderlo profundamente, es fácil, entran a mi página www.estelanoguera.com.ar, van al sector que dice cursos en DVD y los pueden mandar a pedir por correo. Te llega a tu casa en pocos días y te podés aprender absolutamente todo sobre la pintura decorativa. Técnica americana, técnica Bauer, pintura country, todos los estilos dentro de la pintura decorativa. Es muy apasionante, así que no te los pierdas. Y si no, también, por supuesto, vas a aprender siempre alguna técnica aquí en Color TV. Siempre en este mismo horario y por esta misma señal. Así que los espero, ya sea por Color TV o en mi mail pidiéndome alguno de los cursos para que puedan disfrutarlos tranquilamente en sus hogares. Bueno, les tiro besotes y nos seguimos viendo.